Desde el 1 de octubre, las personas pueden realizar la solicitud para casarse en el Tribunal Supremo de Elecciones mediante el registro civil. En 10 días, 37 solicitudes fueron hechas en las oficinas de la región Brunca, 14 en Pérez Celedón, 10 en Corredores, 6 en Buenos Aires, Golfito Osa con 3 y Cotobruz 1. En la zona sur se han presentado en las siguientes regionales: en Buenos Aires, en Corredores, en Cotobruz, en Golfito, en Osa, en Pérez Celedón, en Quepus y en Tarrazú, siendo las que más han, digamos, en las cuales han demandado más el servicio: Pérez Celedón con 14 solicitudes de matrimonio, Corredores con 10 y Quepus con 9. En las oficinas de Pérez Celedón avanzan en el acondicionamiento de una sala para comenzar a realizar los matrimonios. Eso es una característica que por supuesto, digamos, ha sido beneficiosa para la población y que ha incentivado a que en estos días, apenas llevamos 10 días aproximadamente el servicio, ya se hayan solicitado más de 300 trámites. Y es precisamente por la facilidad que eso implica, ¿verdad? Y el ahorro que implica el bolsillo de los costarricenses. Esta posibilidad conlleva cumplir requisitos. El procedimiento es el siguiente: hay que apersonarse a cualquiera de las oficinas del registro civil. Tiene que presentar únicamente tres requisitos. El primero es los documentos de identidad vigente. El segundo es señalar un correo electrónico para recibir notificaciones. Y el tercero es indicar el nombre y las calidades de dos personas mayores de edad para que funjan como testigos. Las personas extranjeras, eso sí, tienen que aportar adicionalmente dos requisitos, que es la certificación de estado civil y de nacimiento debidamente apostilladas por el país de origen. Tras la presentación de los requisitos ante la oficina correspondiente, se pasa a una segunda fase. Una vez que usted presente los requisitos, se le va a dar como un comprobante que tiene que irlo a aportar a la Gaceta para realizar la publicación de un edicto. Este es el único costo que tiene, que realmente el tribunal no cobra nada, digamos, eso es propiamente lo que cobra la Gaceta es por la publicación, que tiene un costo aproximadamente de 7.000 colones. Y una vez que se publica el edicto, hay que esperar un plazo de ley, son 8 días naturales, y posterior a eso, la institución se pone en contacto con los interesados para fijar una fecha a convenir. Es importante indicarle a la población que no, digamos, no es como que si yo quiero casarme el 3 de noviembre, que yo puedo escoger la fecha, sino que tiene que ser a convenir con la disponibilidad que tenga la institución en ese momento, pero también que las personas, por supuesto, puedan celebrar su matrimonio ese día. Hasta el momento, las parejas solo presentaron la documentación. Se esperaría, por lo menos en la oficina de Pérez Celedón, comenzar a realizar los matrimonios en noviembre. Todavía no se han celebrado ningún matrimonio en ninguna de las oficinas. Lo que se está recibiendo en este momento son los trámites. Estamos en la etapa en la que se están publicando los edictos. Tenemos que esperar el plazo legal de momento. Y, como le digo, posteriormente el tribunal se contactará con los interesados para ahora sí, esperemos que más o menos de tal vez a inicios de noviembre aproximadamente se comience ya a celebrar matrimonios. Desde el 1 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones, mediante el registro civil, brinda el servicio de celebración de matrimonios, la homologación de divorcios por mutuo consentimiento y reconocimiento de hijos de mujer casada.